¿Me confirman cuándo, no? ¿Listos? Bueno, buenos días con todos. Es muy grato para la Facultad de Derecho de la Universidad de los Hemisferios presentar el conversatorio del día de hoy sobre el tema, un tema de actualidad muy importante, que es el asunto del habeas corpus del señor Jorge Glass. Para este conversatorio tenemos a la doctora María José Luna, profesora de la universidad, directora del posgrado de la maestría de la universidad. También tenemos al doctor Hugo Montalvo, magíster también, profesor de nuestra universidad, y al doctor José David Ortiz, profesor insigne de esta universidad en materia de Derecho Constitucional. Sin más, un poco el formato va a ser un tema conversatorio, por lo tanto van a conversar y después estamos abiertos para las preguntas. Se les recuerda también que este evento está siendo retransmitido por Facebook Live en la página de Facebook de la Facultad de Derecho. Bueno, sin más, damos la bienvenida a nuestros invitados y agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teo. Sí, nos escuchan, ¿verdad? Muchísimas gracias, Teo. Queridos alumnos, bienvenidos. Buenas tardes, profesores. Bueno, primero felicitar la iniciativa de la facultad, de la universidad, porque es importante que las universidades, que quienes hacemos academia, nos interesemos en los temas actuales, opinemos, demos nuestra voz para que ojalá seamos escuchados. Y creo que para eso estamos aquí, para eso somos academia, para eso somos universidad. Sin más, entonces, vamos a empezar a tratar, que como lo había dicho Teo, este tema lo vamos a hacer a manera de un conversatorio, que sea bastante amigable y entendible para todos. Antes que nada, les pregunto a ustedes, doctores, quisiera empezar contigo, María José, ¿por qué el habeas corpus? ¿Para qué el habeas corpus? ¿Cuál es la finalidad del habeas corpus según nuestra legislación y nuestra Constitución? Gracias, Leito. ¿Ahora sí? Bueno, muy bien. Gracias a todos ustedes por estar aquí, porque como acaba de decir Hugo, la academia no lo hacemos los profesores, la academia no lo hace un lindo campus, la academia lo hacen ustedes. Son ustedes quienes tienen que formarse y luego cambiar al país para mejor, ¿no? y es importante profundizar en ciertos temas que están de moda, digamos. ¿Por qué? Porque no es únicamente un caso aislado, ¿no?, sino que se van repitiendo, tergiversando absolutamente lo que quiere decir una garantía jurisdiccional. Ahora sí, respondiendo a Hugo. De acuerdo a la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tenemos unas garantías para proteger, promover al ser humano. Como ustedes saben, la riqueza del ser humano radica en es inherente a su dignidad humana. Entonces, una persona vale muchísimo, no importa las condiciones en las que se encuentre. Hay, como digo, varias garantías que no nos vamos a meter ahora en esas, pero quiero focalizarme en la que nos toca, que es el habeas corpus. Es una garantía específica para evitar que cualquier persona sea maltratada, violentada de cualquier forma en su integridad, y que está sobre todo a personas que han sido detenidas sin el adecuado procedimiento o que ya dentro de prisión reciban cualquier vejación. En definitiva, las garantías jurisdiccionales de carácter constitucional
tienen como fin proteger y promover al ser humano, que nada ni nadie puede vulnerar sus derechos de ninguna manera, ni con discriminación, ni con, en este caso, violencia y maltrato. Esto en líneas generales. Gracias, María José. El artículo 89 de la Constitución habla sobre el habeas corpus, ¿no? Y ahí es donde se nos define el habeas corpus. Y nos dice que, claro, tiene algunas dimensiones. No es solo la protección de la libertad o del derecho de libertad ambulatoria, sino que además tiene otros fines. Por ejemplo, la protección de la vida, la protección de la integridad física del ser humano, del ciudadano, que todos nosotros tenemos derecho, independientemente si estamos en la cárcel o estamos en la calle o estemos donde estemos. José David, entonces, bajo esa perspectiva, ¿no es cierto?, el habeas corpus, ¿qué derechos específicamente y por qué los defiende o los protege? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Un gusto estar con todos ustedes esta mañana. Realmente es muy importante que podamos estar reunidos presencialmente aquí para discutir sobre un tema de relevancia. A ver, yo quisiera comenzar señalando que en este conversatorio estamos hablando sobre el habeas corpus porque fue a través de esa decisión, a través de esta garantía, que un juez multicompetente de Manglar Alto ordenó la inmediata libertad de un exfuncionario público, un exvicepresidente, que fue condenado por delitos de asociación ilícita y cohecho. Y si lo vemos en el sentido macro, estamos analizando si desde el derecho es posible que a través de un habeas corpus un juez de una localidad como Manglar Alto de primer nivel pueda prácticamente anular los efectos jurídicos de una sentencia penal ratificada por la Corte Nacional de Justicia. O sea, es un tema grave. O sea, te corto porque ese punto es importante. A este ciudadano ya se le quitó su presunción de inocencia. Ya no es inocente, ¿no es cierto? Ya está sentenciado, ya es una sentencia en firme. Jorge Glass tiene dos sentencias en firme, por cohecho y por asociación ilícita. Entonces, vamos a tu pregunta. Respecto al habeas corpus, el habeas corpus no es un invento de la Constitución ecuatoriana, es una garantía antiquísima. Se discute en la doctrina y en la historia cuándo se creó, pero el consenso mayoritario es que aparece en el Reino Unido a mediados del siglo XIII. Y el habeas corpus inicialmente se concibe como una garantía de la libertad de las personas. Entonces, si es que hay una persona que está presa o apresada, detenida, y esa detención es arbitraria, es ilegítima o ilegal, se puede presentar habeas corpus. ¿Con qué finalidad? De que esa persona pueda recuperar su libertad. Pero el habeas corpus, yendo a tu pregunta, ha evolucionado durante los tiempos. Y en la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias decisiones, la Cantuta versus Perú, Durán y Ugarte versus Perú y otras, ha señalado que el habeas corpus puede ampliarse no solamente para proteger la libertad, que es el habeas corpus tradicional o reparador, como lo llama la doctrina, sino que el habeas corpus también puede darse en dos supuestos más, hay más, pero me voy a enfocar en dos. El habeas corpus correctivo, que se da cuando una persona está detenida y en esa detención es víctima de tratos crueles, humanos o degradantes, víctima de tortura o realmente hay una grave violación de su salud. Entonces, lo que tú buscas a través de ese habeas corpus no es que la persona salga en libertad, sino que esa persona pueda dejar de ser víctima de ese trato cruel o, si es que su salud está en peligro, pueda ser trasladada a otro centro de libertad para que se le pueda dar atención y, si eso no fuese posible, a un hospital para que se le pueda tratar. Pero eso no implica una revisión de la condena. Y existe un tercero que también es muy relevante para cuando hablemos de temas de competencia, que es el habeas corpus que se presenta en casos de desaparición forzada. Es decir, cuando no se sabe dónde está una persona, aquí no hay una orden de detención provisional, simplemente la persona desapareció y se presume que hay un agente estatal involucrado en esa detención. Y por tanto, tú presentas el habeas corpus para proteger la vida de esa persona, que podamos saber dónde está y las autoridades públicas presenten el cuerpo, habeas corpus. ¿Sí? Gracias, José. Bueno, ya un poco entrando en el tema, ya hemos contextualizado lo que es el habeas corpus. Vamos ya al caso en concreto, que es justamente el número de proceso 24202-2022-0017T, relacionado al tema en cuestión, es decir, el habeas corpus
del ex vicepresidente, señor Jorge Glass, ahora sentenciado por la justicia, según nos han dicho. Hay algunos temas, y aquí tengo la sentencia, hay algunos temas dentro de esa sentencia y dentro de ese proceso que me llaman la atención y que quería conversar con ustedes. El primero, ¿quién interpone la acción del habeas corpus? Lo interpone una señorita que se llama Malave Illescas Nicole Raquel. ¿Contra quién? Contra el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, que es el SENADI, perdón, el SNAI, ¿no es cierto? El Centro de Privación de Libertad del Guayas, número 1, número 2, número 3, es decir, contra todos los centros de detención. Ok. Primera pregunta. ¿Está bien interpuesto esa demanda, la legitimación activa? Es decir, la persona que está demandando, esta señorita Malave Illescas, ¿tenía derecho a interponer ese habeas corpus? Y segunda, los legitimados pasivos, ¿es correcto que se haya demandado? Y otro tema que me surge, a mí personalmente, la duda, y veo que también al procurador le surgió hace unos días, ¿le debían notificar también y citar a la Procuraduría General del Estado? Estamos claros que un proceso contencioso administrativo, contencioso tributario, de acuerdo, perfecto, hay que citar a la Procuraduría General del Estado. En un proceso constitucional, ¿tenemos que citarle también al Procurador General del Estado? ¿Generaría la falta de citación al Procurador General del Estado una nulidad del proceso? ¿Qué piensan ustedes? Sí, a ver, respecto de si se puede interponer, si un tercero puede poner la acción. Bueno, la Constitución y la Ley de Garantías son claras en que sí, yo puedo poner una acción, una garantía jurisdiccional a nombre de la víctima. Entonces, la ley sí diferencia entre la persona accionante y la víctima. No siempre van a ser los mismos. Y esto tiene mucho sentido cuando, por ejemplo, estamos hablando de un habeas corpus por caso de desaparición forzada. Esa persona que no se le encuentra, no se sabe dónde está, obviamente es factible, es legítimo, además es lógico que lo pueda presentar una tercera persona, el accionante. Entonces, ese punto a mí realmente no me preocupa. El tema del Procurador General del Estado, sí, yo creo que debía habérsele notificado al Procurador General del Estado. ¿Es una exigencia procesal? Porque claro, es una exigencia procesal que nosotros encontramos en el Código Orgánico General de Procesos, la encontramos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. En el artículo 5, así es. Exactamente, pero eso, dentro de materia constitucional, ¿es una exigencia? ¿Tenemos que cumplir las exigencias que están dentro de la normativa infraconstitucional procesal? Sí, yo considero que sí. O sea, al final del día, la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado es sumamente clara al señalar que cuando se trata de entidades sin personalidad jurídica, el procurador tiene que ser citado. Pero aún si es que las entidades públicas tienen personalidad jurídica, el Procurador General del Estado tiene que ser notificado. Y yo creo que esto es un tema sustancial en este caso, porque ustedes van a ver, lo podemos analizar luego, la defensa que hace el SNAI es absolutamente deficiente. Ya vamos a ir a eso. Desde el punto de vista jurídico, no me quiero adelantar. Vamos a ir a eso. Sí. Ya, perdona, yo me dejé de adelante José David, le di la palabra, porque también en este punto hay cosas que llaman muchísimo la atención, ¿no? Que es el tema de la del principio de inmediación, ¿no? En que en el habeas corpus uno de los requisitos es justamente que se le lleve a la persona, o que incluso si no se le puede llevar, que el juzgado o el juzgador se traslade a la cárcel donde se tiene que ver a la persona para verle si efectivamente está maltratada, no hay orden de prisión, sea el caso de orden de prisión antes de, o que ya esté, en este caso Glass, ya sentenciado dos veces, cohecho, asociación ilícita, y todavía hay un tercero ahí en stand-by, y no hay. no hay, nadie sabe, se presenta en Manglar Alto, y podemos entrar a temas de competencia, ¿no? Se presenta en Manglar Alto, donde no hay ni centro de detención, ni de casualidad. La Raquelita creo que se fue a bañar a Manglar Alto y dijo, le vino una luz y dijo, ay, saquemos a Jorge, ¿no? Entonces… No hay nada, ¿no? Y luego dicen que no hay nadie y luego van todos en fila a sacarle desde a la Tacunga y sale, como decía alguien, malamente, en lugar de que no sale con grillete sino con arete,
porque tal cual salía feliz con su arete, ¿no? Yo pienso que hay cosas terribles. Evidentemente, ¿no? Hay cosas que merecen ser analizadas dentro de, y por eso estamos acá, dentro de esta sentencia. Pero claro, más allá, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, aquí es una interpretación o un entendimiento personal, más allá de los hechos y de quién es, porque podríamos pensar que hay un abuso del derecho, la interposición del habeas corpus en Manglar Alto tiene su lógica y tiene su argumentación jurídica y tiene su sustento, ¿no? Porque claro, entendemos que Raquelita, como le dices tú, ¿no? Nicole Raquel Milavás de Illescas, tiene su domicilio en Manglar Alto. Y claro, ¿cuál es el tema? El 5 de abril se presenta el habeas corpus por parte de esta ciudadana. Hay una audiencia fallida el 6 de abril y el 11 de abril se dicta o se lleva a cabo la audiencia en la cual se da la libertad del señor Glass. ¿Y cuál es la lógica ahí? Y es que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sí nos dice que en caso de que no se sepa el paradero de aquella persona que está privada de su libertad o de quien desconocemos su paradero, el juez competente es el juez, domicilio. Es el juez del domicilio de quien interpone el habeas corpus, la acción, ¿no es cierto? En este caso me imagino que el domicilio ha sido el de Raquelita, ¿no es cierto? Y entonces presenta una acción de habeas corpus sin pedir que se le cite al procurador José David, sino a todos estos órganos públicos que además todos ellos son dependientes del Ejecutivo, son parte de la función ejecutiva, ¿sí? Y les dice, vean, yo no sé dónde está el señor Jorge Glass, María José sabe, José David sabe, todos ustedes saben, yo no sé. Pero claro, ¿por qué dice yo no sé? Y dice yo no sé dónde está porque para ella no sabía, porque claro, justo coincide esto con los momentos de las revueltas carcelarias, ¿ya? Y al señor Glass, igual que a otros reos, les habían sacado de sus celdas, les habían sacado incluso de los centros de detención para ponerlos a buen recaudo. Entonces Raquel, la señora que presenta o la señorita que presenta la acción de habeas corpus, dice, es que no sé, quiero saber dónde está. Y presenta su habeas corpus y dice, vean, pues Dios, ayúdenme a decir dónde está. Y no les cita al Procurador General del Estado. Ahí es donde yo preguntaba hace un momento, ¿era necesario? Tú me dices sí. Yo, en lo personal, yo consideraría que no. ¿Sí? Para mí no. No es necesario. ¿Por qué? Porque nos estaríamos yendo en contra de lo que dice el artículo 86, de la rapidez, la eficacia y la sencillez de un procedimiento, de un proceso constitucional. Pero hay una interpretación. También puedes decir sí, porque necesitas el abogado del Estado. Entonces era obligación del juez de Manglar Alto, del multicompetente, ¿no es cierto?, de coger y decirle, vea, Procuraduría, intervenga. Nunca se le prendió el foco para decir eso y generó una probable causa de nulidad. Número uno. Ahora bien, el momento que la persona que presenta el habeas corpus dice, vean, yo no sé, que en mi concepto el habeas corpus está bien presentado porque el juez, mañosamente sí, pero el juez tenía una competencia, ¿ya? Para mí. El juez sí era competente. Presenta y dice, yo no sé dónde está, dígame dónde está. Y el juez les manda y les notifica a todas estas instituciones del Ejecutivo, es decir, a la Presidencia de la República, o sea, todos los órganos dependientes del Presidente de la República. Y entre ellos al SNAI, y les dice, vean, señores del SNAI, ustedes que están encargados de la cárcel, ¿saben dónde está el señor Glass? ¿Y qué es lo que responde la SNAI? No tengo la mentira, si usted no sabe, yo tampoco. Yo tengo por qué saber. Oye, aguanta, no es tu trabajo saber dónde está el señor Glass. Entonces, ¿hubo o no hubo una deficiencia respecto de la defensa del Estado dentro de este caso? ¿Hubo o no hubo una omisión, por no llamar una negligencia, no sé si voluntaria o no, pero una negligencia por parte de los órganos que comparecieron a la audiencia, es decir, órganos dependientes del Ejecutivo? Yo ahí, Hugo, quisiera regresar a un punto que tú topaste, que es el tema de la competencia, sobre el cual yo discrepo contigo. Por la siguiente razón, el juez de Manglar Alto no era competente. Y por eso yo les hacía la diferenciación al inicio de los diferentes tipos de habeas corpus. Porque la regla que está en el artículo 44 es que la acción de habeas corpus deberá ser interpuesta en el lugar en que se presuma que esté privada de libertad la persona. Si ustedes se fijan en la demanda que está transcrita en la sentencia, que consta en el portal SATGE de la Función Judicial, el argumento esencial es el señor Jorge Glass
tiene una serie de enfermedades y ha sido víctima de tratos crueles y degradantes. O sea, claramente el argumento fáctico se enmarcaba en un habeas corpus correctivo. Y expresamente decían que esos tratos crueles y degradantes se hacían en el centro de privación de la Tacunga. Entonces, obviamente, se sabía dónde se estaban dando esos tratos. Entonces, cuando estamos ante un habeas corpus reparador o correctivo, se presume que yo sé dónde está la persona. Y por eso yo digo, hay estos supuestos tratos crueles, inhumanos y degradantes, o torturas, y por tanto solicito que se le atienda a esta persona en ese lugar o se lo traslade a otro. Pero, perdón que te corte, solo una cosa. Lo que pasa es que, ¿y por qué te digo eso? Es que el SNAI nunca le dice… Ya, pues, sí. Oiga, el señor Glass está en la Tacunga. Nunca le dice. O sea, sí. La SNAI le dice, yo tampoco sé dónde está. Pero ahí vamos. Entonces, y luego hay otra regla de competencia, que es la cual se refiere Hugo, que es cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad. Pero esa regla generalmente aplica al habeas corpus en casos de desaparición forzada. Porque ahí yo no sé dónde está. Entonces, tiene sentido que el accionante, como no hay un centro de privación que yo conozca, yo lo presento en un lugar de mi domicilio. Ahí sí. Pero vamos a ir más adelante porque hay algunas reglas que son importantes señalar, porque este tema de la competencia se ha desarrollado tanto en la ley de garantías como por la jurisprudencia de la Corte. El mismo artículo 44 nos dice algo que es interesante. Nos dice, cuando la prisión de la libertad sea dado en un proceso penal, el juez competente será la Corte, una de las salas de la Corte Provincial. Y aquí llega una pregunta importantísima. En el caso de Glass se dictó la prisión por parte, ¿no es cierto?, en un proceso judicial. Entonces, ¿era competente una de las salas de la Corte Provincial? ¿Qué nos dice la Corte Constitucional? Primero, hay una sentencia dictada, la sentencia 017-18-CEP-CC, dictada por la Corte que cesó en funciones en el año 2019, que nos dice no. A ver, aquí hay que distinguir. Cuando la orden de prisión se dicta en un proceso penal, antes de que exista una sentencia ejecutoriada y la persona esté cumpliendo la pena, ahí lo conoce una de las salas de la Corte Provincial. Pero cuando se dicta en un proceso penal y ya hay sentencia ejecutoriada, es decir, el preso está cumpliendo la condena, se dictará, o sea, el juez competente será cualquier juez del lugar en donde se presuma que o donde esté cumpliendo la pena. Cualquier lugar. Juez de primera instancia. Juez de primera instancia, el lugar donde estaría ubicado, ¿no es cierto? No sé si nos podemos detener ahí. Centro de prisión. María José, ¿no te parecería que es un poco desordenado eso por parte de nuestra legislación? O sea, ya tienes una persona, en este caso, que fue sentenciada por la Corte Nacional de Justicia por dos veces, que tiene una sentencia en firme, que han dicho, sí, el señor ha cometido dos delitos, por lo menos, y le das la potestad a un juez de primera instancia. ¿No debería ser por lo menos la misma Corte Nacional? Verás, déjame ver. Voy a hacer exactamente. Ya, volvemos al tema de lo que estamos tratando, ¿no? Una garantía jurisdiccional de que es algo inminente, urgente, necesario para proteger a una persona. Aquí se han dado más de una irregularidad, estoy de acuerdo contigo con el tema de la competencia, el de Manglar Alto no era competente bajo ningún sentido, se sabía dónde estaba y lo mencioné antes, ¿no? La necesidad de que quien esté pidiendo el habeas corpus, quien necesite, se presente ante el juez o el juez vaya a donde él esté para verificar los daños en que haya sido maltratado, más como añadió José David… decía que los daños se realizaron en el centro de detención de Cotopaxi, con lo cual evidentemente era ahí donde estaban los… La norma hace varias distinciones, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, si es que es una prisión… te han metido preso sin ninguna orden, etcétera, etcétera, habeas corpus, cualquier juez de la… cualquier unidad judicial, que se torna en un juez constitucional. Muy bien. Ahora, si es una prisión preventiva, por ejemplo, o una prisión dictada dentro ya de un proceso judicial, tendría que ir a la Corte Provincial de Justicia.
Ahora, en este último caso, que se trata de una persona con una sentencia ya ejecutoriada, ya está condenado por dos delitos, además dos delitos importantes, dos delitos que se pueden tratar, como la Corte Constitucional habla, de que causen conmoción grave o que sean delitos graves, porque asociación ilícita y cohecho son delitos contra la administración pública, imprescriptibles, que le quitan sus derechos, etcétera. No es cualquier cosa, pero dice que en este caso, si es que hay una salvedad de que si esta persona estaría siendo maltratada, pero como digo, podría efectivamente, como digo, como una salvedad, acudir nuevamente a un juez de primera instancia para que se le ayude en este, es por lo que mismo tú decías, los principios de celeridad y mediación, de que una garantía constitucional es una cosa, socorro, me están matando. Ahí, si me permites, María José y Hugo, quisiera complementar un tema, porque la historia no termina ahí con ese precedente que yo les contaba de la Corte, porque la Corte, que entró en funciones en el año 2019, dictó una sentencia que cambia la regla que les mencionaba, que es la 385-18-JH/21, donde dice que si es que se dicta la orden de prisión en un proceso penal, antes de sentencia ejecutoriada, ratifica, son competentes una de las salas de la Corte Provincial. Pero, si es que ya existe sentencia ejecutoriada y se está cumpliendo la pena, no se presentará ante cualquier juez, sino ante el juez de garantías penitenciarias del lugar donde está privado de la libertad. Y esto no se inventa la Corte, porque el artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial le da competencia a los jueces de garantías penitenciarias para conocer las garantías jurisdiccionales que se presenten respecto de personas privadas de la libertad. Y en Manglar Alto no hay juez de garantías penitenciarias. Exacto. Porque no hay centro de detención. Y la Corte dice, como solamente existe, y me corregirás Hugo, creo que solamente 4 unidades de garantías penitenciarias en el país, resulta que en los otros lugares no hay centros de garantías penitenciarias. Entonces, ¿quién conoce? El Consejo de la Judicatura emite unas resoluciones que dice que podrán asumir esas competencias jueces penales donde los haya y donde no, jueces multicompetentes. Entonces, ahí es donde entra esta posibilidad de que se les prende el foco y dicen, nos vamos a Manglar Alto porque aquí no hay un juez de garantías penitenciarias. Pero, ¿por qué no es ya yendo a los hechos? ¿Por qué Glass no podía ser juzgado, o este corpus no podía ser resuelto por un juez de Manglar Alto? Porque, como les decía, era un habeas corpus correctivo. Y los tratos crueles, inhumanos, degradantes, la supuesta afectación a la salud, se daban en el Centro de la Privación de Libertad de La Tacunga. No se alegó como argumento central, si ustedes ven la demanda que consta en la página, la desaparición forzada. Entonces, aquí hay una trampa, es un fraude constitucional, básicamente, porque se presenta un habeas corpus correctivo, pero para justificar la competencia se alega una regla que aplica a la desaparición forzada. Entonces dicen, como no sé dónde estás, aprovechan que hay un motín, no sabemos si regresó ese día, el siguiente día, no sabemos dónde está, entonces lo presento acá en Manglar Alto. Y aquí sí, en realidad es realmente sorprendente. Yo he hecho un par de llamadas y hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, sigue en La Tacunga o está en tal sitio, ¿qué hubiese pasado? Ahí ya no era competente, o ahí sí ya no hubiésemos tenido la duda que tenemos ahorita sobre la competencia del juez, o sí, me equivoco. El juez en ese supuesto tenía que declararse incompetente y remitir el expediente inmediatamente al juez de garantías penitenciarias de La Tacunga. Eso era el tema, pero como tú bien dices, el abogado del SNAI, y que es inaceptable, ojo, el amotinamiento se da el 5 de abril. Y el abogado del SNAI dice, el 5 de abril le sacamos, y yo desconozco si es que volvió el mismo día, en la tarde o al día siguiente. Y dicen, o no regresó. Sí, y bueno, y ahora ya está en el centro de La Tacunga. Pero, ojo, el 9 de abril es la audiencia. O sea, ¿cómo puede ser que el abogado del Estado, el 9 de abril, 4 días después, diga, yo no sabía dónde estaba? Un abogado medianamente razonable y diligente habría dicho lo que Hugo dijo, está privado en La Tacunga, o le sacamos temporalmente y a tal hora regresó, señor juez, usted es incompetente, pero como no lo hace y le genera esa duda, yo como abogado no quiero elucubrar las intenciones, pero realmente decir, yo no, en realidad no sabía dónde estaba, es abrir la puerta para que se abra
ilegalmente esta puerta para la competencia del juez de Manglaral. Pero además, sin mucho esfuerzo, porque otra cosa que no estamos diciendo y que es importante, es que en el escrito presentado por Raquelita, ahí lo que está pidiendo son una serie de beneficios penitenciarios que no le han dado. Jamás pide lo demás y lo de los beneficios. Ya vamos a eso, porque justo eso es lo que decía José David, que es el tema del habeas corpus correctivo de la Corte. No, pero primero ahorita estamos en el tema de competencia, ¿no es cierto? Y en el tema de competencia es claro el tema de que hay, por lo menos hay una discusión ahí abierta, ¿no? Porque le están abriendo al 44 cuando dice, cuando se desconozca el lugar de privación de libertad se podrá presentar la acción ante el juez o juez del domicilio del accionante. Y él mismo está diciendo, no tengo idea dónde estará ese señor. No sé quién será, no le conozco, nunca le he visto por aquí. Lo último que supe es que se fue a poner pelo, pero de ahí más de eso, no sé del señor, ¿no es cierto? Y ahí viene el otro tema que dices tú, María José, ¿no es cierto? Y ahí viene el otro tema que tú nos estabas comentando ahorita. El habeas corpus correctivo. ¿Cuándo cabe un habeas corpus correctivo? ¿Y por qué tú dices, aquí se estaba pidiendo un habeas corpus correctivo y el juez resolvió algo más allá de lo que le estaban pidiendo? ¿En materia constitucional es posible o no es posible eso, María José? No, Hugo, no es posible. No es posible, extra petita, ultra petita, no se puede dar más allá de lo que está. Sí, aquí veo algunos alumnos míos y me da ganas de decirme, a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque hay cosas que yo pido que se tatúen, y una de esas es esto, en derecho público tú no puedes pedir, no puedes ir más allá de lo que está dicho. Y supongamos, por ejemplo, que al señor Glass, en verdad, hubiese salido un video, digo, o a cualquier persona privada de la libertad, donde le están pegando. Y la persona que interpuso el habeas corpus, que acuérdate, hasta puede ser verbal, no solicita ninguna medida reparatoria, solicita directamente su libertad. Entonces, en ese caso, el juez no podría darle, no le va a dar la libertad. Ya sabemos que eso es nuestra limitación aquí. Pero no podría entonces ordenar el cambio del centro de privación de la libertad, pues a pesar de que no se la solicitó. Le pues acabo de dar la libertad. Por eso, estamos diciendo que hay una limitación. A ver, has hecho 5 preguntas, entonces déjame contestar una porque ya me vas a marear. Y sin almuerzo, Dios. A ver, entonces, lo primero que estás diciendo es que, bueno, dijiste que si en derecho público se puede hacer más allá, no se puede hacer más allá. Hay que tomar en cuenta que en el caso que acabas de mencionar, de que le sacaron la madre a alguien y él no dice nada, medio chuncho, otra persona sí que puede, y como decía José David, interponer un recurso o su familia o el pana de la cárcel de al lado para decir, oigan, le están matando. Entonces, eso sí se puede. Luego tú mencionaste el habeas corpus correctivo, que es un habeas corpus, digamos, una resolución de la Corte Constitucional bastante reciente. Y esta habla de ya no personas que están ilegalmente detenidas, no que tienen una prisión preventiva, no. Personas como Glass, que tengan sentencias condenatorias ejecutoriadas. Entonces, pero habla y determina unas salvedades, ¿no? Porque si efectivamente la persona tiene un montón de males, se ve en el proceso judicial que hay como 4 médicos de todo tipo, psiquiatras, diciendo que el pobre hombre no se sostiene ya, porque todo tiene mal, lo lógico es que le atiendan, no es que le des la libertad y vaya a su casa, sino que le atiendan, vaya a un médico, vaya a un psiquiatra, vaya a donde hiciere falta para ayudarle, porque la idea es esa, ¿no? El habeas corpus intenta que esa persona no se le maltrate, que íntegramente se encuentre bien. Entonces, eso es lo que el habeas corpus, ni correctivo, ni no correctivo, ni el de la edad media, ni el de ahora, ni nunca, va a cambiar una sentencia condenatoria. La sentencia está, la condena está, eso no puede cambiar, y lo que tendrían que darse en todo caso son medidas sustitutivas o, como digo, toda esta serie de atenciones al preso. Pero él tiene una medida sustitutiva ahora, ¿no? Tiene que presentarse cada lunes ante algún juez. Entonces, él tiene una medida sustitutiva. Pero tienen que ser medidas ahora, sustitutivas que sean concordantes. La sentencia esta de Manglar Alto establece que
podía establecer, mejor dicho, que le den tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque la SNAI también dice, bueno, en verdad nosotros no tenemos psiquiatras, no tenemos psicólogos, a duras penas tenemos un médico por ahí, pero y literalmente el señor Glass cuando él habla dice, yo no puedo ni caminar de tanto antidepresivo que tomo. Y procedía entonces una libertad ordenada por un juez de garantías constitucionales, ¿cierto?, en contra de un reo sentenciado por dos delitos, procedía a darle la libertad, o el habeas corpus podía ordenar otro tipo de medidas reparatorias que sean menos ingratas al interés general. Claro, la pregunta que nos está planteando a Hugo, ya nos apartamos del tema de la competencia y estamos hablando de, al margen de que haya sido el juez de garantías penitenciarias de la Tacunga o el juez de Manglar Alto, ¿procedía o no procedía en el fondo la acción de habeas corpus? El análisis es interesante porque el artículo 89 de la Constitución sí reconoce al habeas corpus correctivo y nos dice lo siguiente, nos dice, en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Entonces, la misma Constitución sí admite, aunque con poca claridad, ¿no es cierto?, porque nos dice cuando sea aplicable, que a través de un habeas corpus correctivo se pueda dictar la libertad. Ahora, la historia no termina ahí, porque esto está regulado en la Ley de Garantías, pero además, la Corte Constitucional, en algunas sentencias, pero quizás la más relevante es la 385-18-JH/21, que ya me refería anteriormente, que establece cuáles son, qué es lo que tiene que hacer un juez en un caso de un habeas corpus correctivo. Y respondiendo a la pregunta de Hugo, ¿puede el juez inmediatamente ordenar la privación de libertad o tiene que agotar o ver otras alternativas? Vamos a ver qué es lo que nos dice la demanda de Jorge Glass. Nos dice Glass que, y repito, se trata de un habeas corpus eminentemente correctivo porque él dice que tiene una grave afectación a su salud por enfermedades como espondilitis anquilosante, suena súper grave, pero es artritis, fibromialgia, dolor generalizado del cuerpo, hipertensión arterial, algo que no es que sea poco frecuente, ¿no es cierto? Hernia discal, yo también tengo. Rinitis alérgica, ¿no es cierto? Esa la tengo yo. Sí. Asma bronquial, colitis crónica y trastorno de ansiedad generalizada. A todos nos pueden dar un habeas corpus aquí. Exacto. Entonces, si es que esto es un parámetro para que una persona está en una grave afectación de salud, señores, que salgan todos los presos, ¿no es cierto? No puede ser así. Entonces, la existencia de estas enfermedades es un justificativo, según la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional, para que el juez haya ordenado la inmediata libertad de Jorge Glass. No, porque la Corte en esa sentencia establece parámetros. Nos dice que, y es lógico, si es que se alega que estoy sufriendo una grave afectación en mi salud o yo tengo un trato cruel o degradante, la medida lógica, es que además esto es de sentido común, ¿no es cierto?, es que el juez disponga inmediatamente las medidas necesarias para proteger el derecho vulnerado, que es la integridad personal, no darle la libertad automáticamente. Entonces, ¿qué dice la Corte? Que entre otras medidas se puede disponer la atención inmediata y permanente en un centro de salud hasta su recuperación, que es lógico, el traslado a otro centro de privación de libertad que sí tenga la posibilidad de darle ese tratamiento, custodia personal, si es que él está siendo víctima de torturas dentro, ¿no es cierto?, del establecimiento. Entonces, no es que vamos de una a la libertad inmediata. Y luego dice, excepcionalmente en casos de personas privadas de libertad, con condenas por delitos que no revistan gravedad, que no revistan gravedad, el cohecho es un delito, y Juan Pablo aquí me corregirá, un delito contra la administración pública, imprescriptible, o sea, es de los delitos más graves que pueden existir. No procedía la excepción para que se le ordene la libertad. Que no generen riesgos potenciales, daños a víctimas por violencia de género, no es el caso. O no provoquen conmoción social. Obviamente era el caso del señor Glass. Y se podía en esos casos establecer medidas alternativas a la prisión. En graves casos de indefensión, no era el caso. Reiteración de las violaciones de integridad personal o situaciones de vulnerabilidad, tales como adolescentes, personas con discapacidades, enfermedades catastróficas,
que no era el caso del señor Jorge Glass, que ni siquiera es mayor de edad. Entonces, obviamente, la decisión que adopta el juez multicompetente de Manglar Alto es arbitraria. Ni siquiera se menciona en la sentencia estas normas. No se analizan los precedentes jurisprudenciales aplicables de la Corte Constitucional. Nunca analiza siquiera la posibilidad, si es que está con afectación a la salud, tiene daños a la integridad personal, bueno, entonces veamos medidas que puedan atacar eso. No, inmediatamente la libertad. Entonces, obviamente, y obviamente no topa los criterios de excepcionalidad, si los hubiera analizado, se habría dado cuenta que nunca habría sido procedente la libertad de Jorge Glass, quien salió campante, en tiempo récord, riéndose del país, porque así lo hace, ¿no es cierto? En un estado, o sea, si es que alguien sale de esa manera, ¿no es cierto?, como se le puede ver, quizás no todas las enfermedades son visibles, pero podemos ir a una cárcel y vamos a encontrar la realidad de que hay personas que sí tienen enfermedades catastróficas, que tienen enfermedades realmente graves, en que están en peligro y se mueren. Pero Jorge Glass sale campante a través de una resolución manifiestamente arbitraria. Y de la mano con eso, tenemos otra sentencia también de la Corte Constitucional, que es la 209-15-JH-19, que te dice que en el habeas corpus se ordenará la libertad solo como última ratio, si es que se llegase a demostrar que el centro de detención no cuenta con el médico o el tipo de médicos que necesita el privado de la libertad para ser tratado, y si es que además no puede ser tratado en otro centro externamente. Hasta donde yo sé, en el Ecuador sí hay psiquiatras, pues. En la Tacunga sí hay psiquiatras, sí le podían llevar. Sí hay médicos generales, pues, para que le traten la hipertensión, ¿no es cierto? O sea, cualquiera de las enfermedades. Y eso, como tú decías, abre el camino también peligroso, porque ya es un precedente, ¿no es cierto?, para que cualquiera de nosotros del día de mañana nos meta en presa y digan, vean, yo soy un gordito, tengo hipertensión arterial, ya pues, sáquenme de la cárcel porque no tengo quien me trate. O sea así de básica y así, y tomo tu palabra o tu idea, así se burlaron de nosotros, ¿no? Así se burlaron de nosotros. Pero bueno, ya se ordena la libertad de Jorge Glass. Creo que ahí sí coincidimos los tres, tal vez en la competencia no coincidimos, pero sí coincidimos los tres, en una que es una libertad por lo menos forzada, ¿no es cierto? Se ordena la libertad de Jorge Glass, y Juan Pablo, tú eres penalista, ¿cuánto se te demora un preso en salir de la cárcel a ti, cuando ya tienes la sentencia firmada por el juez? Demora. ¿Cuánto? 5 días en el mejor de los casos, ¿no? Si es que los astros se te alinearon. Por eso. Exacto, porque tú llegas con la sentencia y dices, vean ya, señores del SNAI, sáquenle. No es cierto. Llegas, te tienen que firmar el papel, vea, vaya a ver si es que los otros centros de detención tienen órdenes de detención o hay otras sentencias en firmes que te esté cumpliendo el señor. Porque parece que no están interconectados, ¿no? Entonces le toca estar al familiar del privado de la libertad buscando en cada centro de la... Ya, te tomas 5 días en el mejor de los casos, si es que todos los astros se sonrieron. El señor Glass salió en 8 horas, ¿no? O sea, a él sí le bastó presentar la sentencia. Se puso el arete, se no salía antes. ¿No? El secreto ha sido tener pelo y arete, parece, pero bueno, ya, final del día, lo que pasa en nuestro país. Ahora bien, se presentó ya la apelación. La audiencia tenemos el 18, ¿no? El 18 está fijada la audiencia. Primera pregunta que les hago. ¿Es necesario que haya audiencia en un proceso de apelación de acción de habeas corpus? La ley, la Constitución, dice que tiene que haber una audiencia ante la Corte Provincial, en este caso de Santa Elena, que es el juez competente para resolver la apelación presentada. ¿Es necesario que haya audiencia? ¿O hubiese podido ya la Corte Provincial resolver una vez que fue abocada y calificada y llegó a su conocimiento la acción de protección? ¿O tienen que esperar la audiencia? Yo creo que no. No, díganme ustedes. Bueno, eso, yo tampoco creo que sea necesario que se haga una audiencia, no ahora mismo no tengo que la ley lo obligue, y como cualquier apelación debería seguir ese mismo curso, ¿no? La Corte Constitucional ya ha dicho que para la apelación solo es necesario, ¿cierto?, que para la apelación en acción de habeas corpus y de garantías jurisdiccionales, perdón, uh-huh, es necesario, y la Corte Constitucional sí lo ha dicho. Es necesaria la audiencia solo cuando hay prueba nueva. Ajá.
Y aquí, hasta donde sabemos, el Estado no ha presentado prueba nueva. Porque no me vengan a decir... No ha presentado prueba. Que ni siquiera presentó prueba. Y no me vengan a decir ahora, ah, no, es que prueba nueva, es que sí, pues sí ha estado el señor Glass, sino que no le habíamos visto, pues está escondidito. No, pues eso no es prueba nueva. Prueba nueva es prueba que acaba de aparecer o que justifiques que no la podías tener, que no tenías acceso a esa prueba. Y aquí yo, personalmente, no veo prueba nueva. Entonces, yo no veo necesidad para que haya una audiencia el 18. Podían, el mismo día o el día siguiente de haber abocado conocimiento, resolver la apelación. Yo no sé por qué están esperando hasta el 18, la verdad. Ahora, personalmente, yo considero que es deseable que haya audiencia por una razón importante. Y es que la regla general en los procesos de garantías jurisdiccionales que también aplica en el habeas corpus es que cuando el accionado es una entidad pública, le corresponde a la entidad pública la carga de la prueba. Es decir, le corresponde a la entidad pública demostrar que no existió la vulneración de derechos. Entonces, es decir, en primera instancia le correspondía al SNAI y a los órganos públicos accionados demostrar que en realidad ni se le estaba torturando al señor Glass, ni era víctima de tratos crueles humanos o degradantes. Y que además no estaba afectada a su salud. Pero justamente en línea con lo que tú leías antes, Hugo, de lo que pasó en la audiencia, lo que llama la atención es que el abogado del SNAI no se opone a los argumentos sobre el estado de salud. Entonces, lo que cualquier abogado del estado diligente habría hecho es decir, no señor, no está el estado de salud, no está, aquí están los exámenes médicos, aquí se justifica el buen estado de salud, aquí justificamos el buen tratamiento, en fin. Pero cuando el Estado dice, no tengo nada que objetar sobre lo que dicen de la salud, señor Glass, prácticamente estaban firmando la sentencia, porque estaban diciendo, como al Estado le correspondía la carga de la prueba, demostrar que no hubo la violación, y el Estado dice, no tengo nada que objetar a lo que me dicen, le pusieron muy fácil al juez para aceptar el habeas corpus. Ahora, ¿por qué digo que es deseable que haya audiencia en apelación? Porque, según el artículo 24, excepcionalmente sí podría el tribunal convocar audiencia y además en esa audiencia recibir prueba. Entonces, la audiencia es una oportunidad para que la función ejecutiva, en particular el SNAI, presente todas las pruebas que no presentó en primera Pero instancia. Pero ojo, que el artículo 24 de la Corte Constitucional ya lo definió y lo moduló y dijo que prueba, pero se refiere a prueba nueva, pues. Y entonces, y así lo dijo la Corte Constitucional, ahí es prueba nueva. ¿Qué prueba nueva tienes ahorita? Es simplemente que por tu incapacidad y negligencia como función ejecutiva no adjuntaste la prueba cuando la debiste haber adjuntado. Y es más, eso abre la puerta para que el mismo... Para que se ratifique la sentencia, pues. O sea, así de grave es el tema. Obviamente la actuación del Estado es grave, pero yo creo que es la única alternativa que tendría la Corte provincial para tratar de darle la vuelta, que yo creo que se debe aceptar ese recurso de apelación. Pero ya veremos, obviamente, qué argumentación y qué pruebas al menos intenta presentar el Estado. Yo les quiero preguntar a ustedes algo y quiero que ustedes me respondan con un sí o un no. ¿Ustedes creen que la función ejecutiva, y voy a empezar yo con la respuesta, ¿ustedes creen que el Ejecutivo tuvo responsabilidad en la liberación del señor Glass? Yo creo que sí. Sí, desde luego que sí. Con ¿tú? Esa, no, yo no digo que sea voluntaria y que haya buscado, negligencia. Pero con esa, exactamente. Sí, yo tampoco quiero elucubrar en el tema de si hay el famoso acuerdo político o no, eso no quisiera llegar, pero objetivamente… Hay dos acciones del abogado del SNAI que generan esta duda. Y como decía María José, al menos no intencionalmente, pero con su negligencia, sí dieron paso para que esto suceda. El tema de ir a la audiencia y decir, yo personalmente no sé dónde está el señor Glass. Consta en la audiencia, eso abrió la puerta para alegar la competencia, aunque yo considero que igual no podía hacérselo, pero eso al menos le generó al juez la duda o confirmó cualquier arreglo previo que hayan tenido, si es que existió. Porque ahora esto también es la moda, ¿no? En las garantías jurisdiccionales, irte a un lugar recóndido, presentar a medianoche en juzgado de flagrancia y todo. Yo tengo un caso donde una jueza en Quevedo, recibida una orden en flagrancia a las 11 de la noche, en 2 horas, suspendió un proceso para la compra pública de pacientes de hemofilia en todo el país.
y direccionó la compra a una farmacéutica en particular. O sea, así estamos. Entonces, sí, y la segunda acción es justamente la que yo mencionaba antes, la segunda omisión del abogado del Ejecutivo que me genera esta duda a mí, es que ¿cómo tú puedes decir, cómo puedes allanarte a los argumentos sobre el mal estado de salud de Jorge Glass? ¿Cómo te allanas al fondo? Realmente, eso me da a pensar. La actuación del abogado del Ejecutivo, del SNAI, es, por decirlo menos, vergonzosa. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar ahora entonces? Yo tengo dos preguntas. Dado esto, dado esta feria de acciones jurisdiccionales, primera pregunta, ¿ustedes creen que es necesario modular las garantías jurisdiccionales o hay que modularles a los jueces? ¿No es cierto? Y de eso va de la mano con mi segunda pregunta, de la cual yo de antemano ya respondo, yo creo que mi segunda pregunta para mí es sí. ¿Es necesario que tengamos jueces constitucionales, jueces de segunda instancia constitucionales también, capacitados en materia constitucional para que no nos suceda lo que nos acabó de suceder con este juez multicompetente de Manglar Alto? O sea, pregunto yo, ¿es necesario que tengamos? Porque nosotros los tres litigamos en materia constitucional, los tres litigamos en materia de derecho público, y creo que a los tres nos ha de haber pasado muchas veces que nos conceden acciones jurisdiccionales que no nos debieron haber concedido, y en cambio nos niegan acciones jurisdiccionales que no debieron haber sido negadas jamás. Pues es lo común, es lo de todos los días para los que nos dedicamos a hacer esto. ¿Es necesario que existan estos jueces constitucionales? Sí, yendo a tu primera pregunta sobre si debemos modular las garantías, yo creo que no, por lo que decía María José al inicio. Las garantías jurisdiccionales son mecanismos judiciales para proteger los derechos de las personas, y no de los más vulnerables, del ciudadano común. Y no puede ser que por la trampa y por la corrupción y por todo ese tipo de cosas, estas garantías que sirven para la protección de todos sean limitadas. Ahora, ¿qué sí creo que debe pasar? Yo creo que, dado como están las cosas, es muy probable que la Corte Provincial ratifique la sentencia de Glass. ¿En derecho o por presión política o por presión mediática? La pregunta. Por razones extrajurídicas. Ya. ¿Qué debe pasar ahí o qué puede pasar? Ahí se puede proponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, o la Corte Constitucional de oficio puede seleccionar el caso para revisión. Y al igual que sucedió en el caso de nuestro ex alcalde, cuyo nombre ya no recuerdo ventajosamente, la Corte… Olvidas las malas cosas rápido. Sí, eso es bueno. Entonces, la Corte Constitucional priorizó el caso para su tratamiento. Entonces, a la Corte Constitucional llegan los casos por un orden cronológico, pero la Corte puede, a través de una resolución que expidió, tiene el fundamento para decir, voy a saltarme el orden cronológico por la relevancia del caso. Y la Corte puede reabrir ese caso, puede revisarlo, puede dejar sin efecto ese habeas corpus, y puede establecer precedente jurisprudencial respecto a esa garantía o los derechos tratados. Ahora, ¿qué puede hacer también la Corte y que lamentablemente no lo hace? Y que yo creo que este caso y muchos otros tienen que empezar a sentar un precedente respecto a que la única forma en que esto va a parar es cuando la Corte Constitucional aplique el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y sancione el abuso de derecho. A los abogados que presentan las acciones, que a los jueces que se presten para este tipo de acciones y ordene el inicio de investigaciones penales. Porque de lo contrario, esto va a pasar. Y lamentablemente, nosotros sabemos, la Corte emitió una sentencia interesante sobre la imposibilidad de que el Consejo de la Judicatura pueda destituir a los jueces por el no excusable. Ahí la Corte no es que se inventó esa posibilidad, yo creo que eso ya estaba en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y creo que fue una sentencia loable porque garantiza la independencia judicial. Pero ¿qué pasa? Hoy los jueces, y se lo digo como ya quitándome el sombrero académico y como abogado litigante en materia de garantías, encontraron el foco de la corrupción. Ahora los jueces se creen intocables. Y como además existe un precedente de que los jueces constitucionales no prevarican en materias constitucionales, los jueces hoy día, y les digo con todo el pesar, a veces en la corte no se ve, a veces en la academia esto no se ve, que cuando estamos en la academia todo es abstracto y lindo,
Pero cuando estamos en el litigio... El mundo con hito, en el, digo, exacto. Es... Cuando estamos litigando todos los días, vemos estos casos donde sí hay compañías que utilizan grupos de pacientes para darse de baja procesos de contención pública, para favorecer un contrato, y se desnaturalizan justamente, un proveedor, y se desnaturalizan las garantías jurisdiccionales. Y hasta que no se ponga un pare a este punto, las cosas seguirán igual. Uno pensaría que después del caso de Hyundai, ya me acordé el apellido, esto hubiese parado, pero vemos que la presidenta de la Asamblea Nacional, acción de protección por temas que no corresponde. Un vocal del Consejo de la Judicatura, acciones de protección por temas que no corresponde. Consejo de Participación Ciudadana, o sea, las garantías jurisdiccionales, lamentablemente, están desnaturalizadas, y hasta que no se empiece a establecer responsabilidades por el abuso de las garantías, lamentablemente sigue. Es lo que me preocupa a mí, o sea, aquí uno tiene que hacerse político para que te conceda una garantía jurisdiccional, no hay de otro. María José, pero ¿y el juez ya fue sancionado? El juez ya fue sancionado, supuestamente, ya no es juez de Manglar Alto. Le correspondía al Consejo de la Judicatura sancionarle por haberle destituido a Glass, perdón, por haberle sacado a Glass, o no le sancionaron por eso. A ver, antes de irme a tu pregunta, porque antes me había preguntado a los dos si nos parecía que había que modular los derechos y garantías, etcétera. Y fogosamente José David contestó, entonces ya no me dieron chance. A ver, sí, yo tampoco estoy de acuerdo que sean modular los derechos, las garantías, por el fin, el objetivo que tienen. Sin embargo, como bien dice José David, pienso que es un trabajo aún más minucioso de formación en ética y la formación en la naturaleza de la garantía jurisdiccional. Y no sé realmente si la Corte Constitucional lo vaya a hacer. Ese es mi miedo, porque como veíamos, ¿no?, el mismo vocal del Consejo de la Judicatura, abuso del derecho. La Guadalupe Llori, abuso del derecho. La Yunda, abuso del derecho. Consejo de Participación Ciudadana, todos abusos del derecho. Y hay que ponerles un límite, hay que parar, porque si no esto ya se va… sin miedo, ¿no? Sin miedo. E incluso los jueces que han sido, ahora sí a lo tuyo, sancionados de alguna manera, digámoslo así, no ha sido con la fuerza necesaria. Entonces, como, sí, yo estaba sustituto aquí, provisional, ya me sacaron, ya, ahora estoy aplaudiendo, ¿no? Este abogado, se me viene este juez o ex juez, Moreira, el del caso del Junior, de los choneros, y nada, pues ahí aparece al lado del Glass, dando vivas, y este, no, bueno, ya no soy juez, entonces ahora ya no puedo esconder mi ideología. Entonces, son personas de doble, triple, quinto, personalidad, de doble, quinta moral, ¿no? Entonces, yo pienso que sí hay que hacer algo urgente, ¿no?, para que esto no siga dándose inescrupulosamente. Porque también el tema de los puestos en la judicatura van, vienen, sí, que se les amonesta, que se les destituye un día, al segundo ya aparecieron de nuevo, nadie sabe cómo. Y tenemos autoridades importantísimas que siguen sin ser nombradas. Y es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso porque al final del día tenemos ciudadanos de distintos niveles. Lastimosamente la Constitución nos dice, todos somos iguales ante la ley. Pero al final los jueces no demuestran eso, no demuestran eso, ¿no? Tienes el caso Yunda, tienes el caso Glass, tienes el caso de Llori, tienes varios casos donde las garantías jurisdiccionales han sido mal utilizadas, han sido abusadas, pero son atendidas no solo rápidamente, sino que además son atendidas favorablemente, a pesar de que en estricto derecho no lo deberían de ser. Y ciudadanos que sí tenían derechos, no ha sucedido. Comentábamos con algunos de nuestros alumnos que había una persona dentro del mismo centro de detención de privación de libertad de La Tacunga, cuyo habeas corpus fue concedido 7 días antes del habeas corpus del señor Glass, pero salió después del señor Glass. Pero lo peor de eso es que salió en una caja, salió en un féretro, porque salió muerto, le mataron dentro de la… A pesar de que ya tenía el habeas corpus antes que Glass, salió muerto del centro de privación de libertad. Y eso no debería de pasar, y por eso ustedes están estudiando aquí, porque eso no debería de pasar. Todos deberíamos ser iguales ante la ley,
todos deberíamos ser iguales ante los jueces y se debería, no creo, castigar ni modular ni privarnos de las garantías. Y en eso también coincidimos, ¿verdad? Coincidimos casi en todo. ¿No es cierto? Deberíamos tener jueces que puedan, en derecho, resolver y cumplir lo que dice el artículo 1 de la Constitución. El Ecuador es un Estado de derechos y justicia, y lo que nos está faltando es justicia. Y eso, lastimosamente, creo que todavía estamos bastante lejos. Bueno, creo que este es un tema bien amplio, es un tema extremadamente amplio que merece debate, ya nos hemos pasado aquí más de una hora, pero bueno, esperamos haberles dado alguna guía, algo que comentar a ustedes, algo que puedan ustedes llevarse a sus casas y más que nada, que empiecen a tener ese amor por la justicia. Muchísimas gracias, José. Gracias. David, muchísimas gracias, María José. Ha sido un gusto tenerles a todos ustedes aquí y muchísimas gracias por sus intervenciones, por sus disentimientos y consentimientos además. Y ojalá nos volvamos a ver cuando ya tengamos la sentencia después del 18 de mayo, ojalá tengamos la sentencia el 18, no vaya a ser que por ahí presente alguien que una de las partes está con COVID o alguna cosa y de ahí ya vaya a ver cuándo nos ponen la sentencia, la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo estoy seguro que este evento se replicará después de la sentencia que se emita el día 18. Seguiremos tratando este tema tan importante, jurídicamente tan importante y tan importante para el país. Lamentablemente no pudimos dar paso a las preguntas porque se nos excedió el tiempo, pero de todas formas pueden hacerlas a través del Facebook Live y estaremos gustosos de contestarles. Muchas gracias por todo y buenos días.